my brother told me how to taste the Finish. Spider-Man Mortal Kombat. Spider-Man. Wow, mierda. Fatality. One for JJ. La red psicópata. La foto. This is the best the realm can provide. A tiny bald weakling. I shall crush you beneath my heel. You know, people like to mock me a lot, and I for one am sick of it. I'm going all out for this fight. What are you? Brutality. Huh. I didn't expect you to be so weak. I fought tougher opponents. Wow, yeah, that's all kind of good. Jill Valentine. Alpha Niner, at location. What do you need, Jill? Over. Barry, just in time. I need a little extra firepower. Out. What? Jill Valentine. Wins. Okay. Fatality. They don't call us stars for nothing. Finish him. Gotti. Da. El meme. Buenísimo. ¿Cuál es tu anime favorito? Inuyasha. Hola, vino aquí a hacer cosplay yo. O sea, tu Instagram, digo. A sudar nomás. ¡Ah! La quiero respetar, maldita sea. Bueno, mi corazón. Segura que no, pero la quiero otra vez. Podemos ver Inuyasha, así que un día. Mi favorito. Sueña. Inuyasha, por todo mi corazón. Sakura Card Captor. Actualmente One Piece. El anime que más me gusta es One Piece. Sakura Card Captor. Actualmente Chainsaw me parece. El anime que más me gusta dentro de todo es Robotech. One Piece, claramente. Anime que más me gusta es Samurai X. Elfen Lied. Estoy entre Cabo Vivo y Evangelion. R-Zer. Kimetsu no Yaiba. El anime que más me gusta es One Piece. Mi anime favorito es Blooming to You. En este momento, Boku no Hero Academia. Este es Digimon. Evangelion. Se ve y parece que más me gusta, ¿no? Sí, obviamente. Y tengo que decir My Dress Up Darling. Y mi anime favorito tendré que decir Fullmetal Alchemist Brotherhood. Death Note. Y Sansei, amigo. Favorito, Durarara. Sailor Moon. My Hero Academia. Particularmente es Sakura Card Captor. Ah, sí, cuando sube. One Piece. Dragon Ball Z. Mi anime favorito es Cowboy Vivo. Bleach. Fullmetal Alchemist. Yo, por supuesto. Dragon Ball. Y bien, no diría tanto, sino Berserk. De toda la vida. Y Los Caballeros del Zodíaco. Un clásico. Voy a decir honor al cosplay y voy a decir Kimetsu no Yaiba. Fullmetal Alchemist. El que me enamoré, Hunter x Hunter. Perdón, pero no lo superé a nadie. Lo amo. Lo amo, lo amo de acá a la China. Hunter x Hunter. One Piece y Naruto. ¿Cuál es tu anime favorito? Ok. El increíble potencial de Anya Forger. Con el reciente primer episodio de la segunda temporada de Spy x Family, se nos ha demostrado un gran potencial. Este capítulo lo vi varias veces. A John le disparan en el trasero, en la nalga. Y como de, bueno, no como Deadpool, pero puse un meme en comunidad. Que Deadpool y John tienen algo en común, Ambas le dispararon en el culo. Yo creo que es una excusa del animador para gustar un poco de fanservice, Igual no lo culpo, Potencial que puede tener Anya Forger a futuro. Okay. Ya que no solamente demostró una gran capacidad de adaptación, sino también una de resolución de problemas. Incluso inmovilizando a una persona con conocimientos de asesinato. Lo que nos deja ver que con el entrenamiento adecuado de Yor, junto a los estudios de la academia y su padre, podrían crear a una gran espía o sicaria, teniendo parte de las mejores cualidades tanto de Yor como de Lloyd. Obviamente sin llegar a ese nivel, pero lo que yo considero que lo haría incluso mejor que estos dos juntos es su capacidad para leer mentes, ya que incluso como vimos, es capaz de recaudar información del propio enemigo para usarlo en su propia contra, por lo que esto le abre una infinidad de posibilidades, donde quién sabe, quizás en un futuro en la obra tal vez llegue a superar a su padre y a su madre. Pero, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Están de acuerdo conmigo? Los leo. El increíble...
Sí, tiene potencial, pero... Spy por Family y vs Street Fighter. Sí, ya vi el... Yo creí que podría un fanal, pero no, vi el póster así... Creo que a mitad del año creo que salió eso, esa noticia. Y sí, a ver cómo es. Yo voy a... Ah, chodí también, uff, ¿no? Nada mal. Round 1. Ah, oh, vale la pena jugar eso, ¿eh? Entonces, salió este año muy video, semana muy videojueguido, vamos a decir así. Tal GTA 6, Spy por favor vs Street Fighter y Dragon Ball Zero algo, no era, no se llama Budokai 4, se llama otro nombre raro, Spring Zero, ¿qué se llama? Y sí, ahí va a haber pelea de todo, ahí Dragon Ball Super también, así que va, está buenísimo ese juego. Sí, ya vi el avance y le he muestro acá porque no... Sí, ojalá algún día pueda jugar estos juegos, ¿no? Pero, bah... Este es para PlayStation 5 o algo así, ¿no? Bueno, si de por sí ya es difícil jugar una sola mano en el Street Fighter, imagínense con esta colaboración. ¿Pero qué ha pasado? ¡Está horrible!